mi vida antes de esta enfermedad fue totalmente normal. Fui una persona bien activa, deportista, me gustaba mucho el deporte. Estuve practicando hasta los 52 años haciendo deporte. Y ya después, el año 2008-2009, empecé con problemas, que no podía caminar. Recurrí a la parte médica, donde se me hicieron muchos exámenes y no me encontraba, la verdad, las cosas, lo que yo tenía. Y al último, con una resonancia magnética, se me descubrió una raquiestenosis, donde tenía la médula bloqueada, agripada, y no tenía transmisión hacia mis extremidades. Ya estaba perdiendo el movimiento a esas alturas de la vida, el año 2009-2010, y el movimiento era muy escaso, muy doloroso. Se suponía que la médula estaba agripada con la columna, ¿no es cierto?, con la vértebra, y se le hizo un desgaste a la columna para que pudiera centrar bien la médula, porque la médula estaba inflamada. Entonces ahí ya después se suponía que ahí ya podía volver otra vez a tomar su ubicación la médula y así quedar en condiciones más para poder seguir haciendo mi vida más normal. Pero hasta aquí llevan 5 años y poquito más y no pasa nada todavía con la caminata, pero todavía no pierdo la fe. La vida diaria, tanto la parte familiar, matrimonial, es complicado, se complica, porque hay que hacer sacrificios. Hacer una separación con mi señora, ella trabajando en Santiago, yo acá en Mulchen, para poder soportar un poquito o amortiguar el golpe económico. Que la verdad las cosas que yo gasto mucho para poder salir. Entonces también eso a mí me trae un poquito más de consumo en cuanto a billetes. ¿Por qué? Porque no puedo salir de otra forma que no sea en vehículo. O sea, en este caso, taxi. Mulchen tiene un compromiso con la Teletón este año de una meta de 18 millones de pesos. Y yo creo que lo vamos a lograr. Mulchen es bien cooperador en ese aspecto. Mi nombre es Octavio Salazar Leiva. En estos momentos estoy ejerciendo el cargo de presidente del Consejo Comunal de la Discapacidad, en cual estoy muy orgulloso de él, y quiero pedirles por última vez, o no por última vez, sino que pedirles ojalá todos los días a todos mis amigos que se pongan la mano en el corazón y cooperen con esta Teletón. Mulchen se lo va a agradecer.